Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Siguiendo un poco con el tema que ya empezamos de los viajes astrales, hoy vamos a hacer, digamos, un segundo paso, un viaje, una meditación, quizá a nuestro interior, allí donde podamos ver más claramente nuestros miedos, nuestras sombras, quizá eso que verdaderamente nos impide ser libres. Como comentamos, digamos, en el primer vídeo sobre los viajes astrales, el encontrar, el acomodarnos en un lugar donde nos sintamos, digamos, lo más cómodos y liberados posibles, lo más liberados del todo y al mismo tiempo lo más conectados con el todo, pero con el verdadero todo, no simplemente con el que, bueno, vemos generalmente. Ya digo que mostrarnos en un lugar apacible, en un lugar donde la ausencia de ruido exterior nos haga poder encontrar la calma para, ya digo, cada vez más lentamente, pero al mismo tiempo cada vez más profundamente vamos a ir respirando. Cada vez más lentamente y más profundamente. Desconectar de aquello que creéis saber. Conectar con aquello que no imagináis que existe, pero sí que alguna vez habéis soñado. Sí que alguna vez alguna historia fantástica os ha conectado con ese, quizá, recuerdo de otro lado, de otro mundo, de otra vida. Cada vez vamos a ir dejando la respiración que vuelva a su tono natural, que el cuerpo se vaya desvaneciendo entre el mismo aire que sentimos, que nos penetra, que nos da vida y nos da muerte al mismo tiempo, en cada inspiración y en cada exhalación. Sentir esa sensación de que viajamos, fluimos hacia adelante vertiginosamente, pero a la vez mansamente, suavemente, como si estuviéramos entre algodones. Seguro que no os es difícil encontrar el resplandor del fuego que vimos el otro día en el vídeo. Conforme nos vamos acercando, vamos viendo que alrededor de ese fuego no vamos a estar solos. Alrededor de ese fuego, cada uno de los que estáis viendo y escuchando estas palabras, vais a estar presentes, como si de una gran reunión en uno u otro monte estuviéramos alrededor de ese fuego. Ahí tenéis a Pepito, ahí tenéis a Juanita, ahí tenéis a Michael, ahí tenéis a Johnny, ahí tenéis a Tere, ahí tenéis
a Eva. Cada uno de vosotros está presente, cada uno de los que vea este vídeo algún día se irá sumando poco a poco a esa gran reunión, esa que no se desvanece, que siempre estará ahí. En este mundo, en esta reunión, no hace falta que nadie hable. Es una reunión como esas en las que el contarle tus problemas, tus miedos, tus sombras a los demás es una terapia liberadora. Aquí simplemente todos podemos leer la mente, podemos ver la vida de cada uno de los que estamos allí. Podemos ver su vida como en una película, viendo cada paso, cada segundo, cada soplo de viento. Ahí tenemos a Pepe. Y su habitación oscura. Ese miedo que le impide cruzar esa puerta. Tú sabes, porque estás viendo todo desde fuera, que no es más que humo. Ese miedo es algo que tú, desde tu punto de vista, le puedes ayudar a comprender y a liberarse de él. Ese miedo, quizá, es el mismo que tú también tienes y que ahora ves reflejado en un espejo. Quizá es más fácil ver el problema, el miedo e incluso la solución de que lo vemos en un espejo nuestro. Ahí tienes a Evita. También, con su sombra. Esa que le impide ser realmente ella. Esa que la acongoja, le hace de no ser libre, le hace de no expresar lo que siente, le hace de no vivir como quiere. Quizá, al igual que con Pepe, también veas esa solución, también encuentres ese consejo, que quizá sea el mismo que necesites para iluminar también tú esa sombra que te atenaza. Aquí siempre podrás venir a mirarte en el espejo, a ver que ese mundo que te atenaza no es más ni menos que el mismo mundo que atenaza a otros que son como tú, a otros que son uno contigo, a otros que quizá simplemente le hace falta a alguien que los comprenda, a alguien que los escuche, a alguien que vea que su problema, su miedo, su sombra no es ni más ni menos que la misma que tienen los demás. Y quizá, mostrándola a todos, podamos ir escapando de, bueno, ese miedo a ser el patito feo, el que esté libre de pecado o de miedo. Quizá que tire la primera piedra. Supongo que cada vez que el que
este viaje le haya servido para conectar, bueno, con ese mundo de los espejos cada vez que lo necesite. Supongo que si no ha aprendido bien el camino a dónde está esta hoguera y esta reunión, que cada vez será más grande, cada vez mostrará más almas, más espejos, cada vez te será más fácil interpretar tus miedos, tus sombras, tus risas y tus llantos, tus sueños. Cada vez te será más fácil conectar con lo que eres, sin ataduras y sin miedos. Supongo que, aunque el viaje ha sido un poco rápido, podremos encontrar el camino de salida, el camino de reencuentro con nuestro cuerpo, que yace muerto, sin conciencia, mientras no lo habitamos, inerte. Supongo que os será fácil encontrar el camino. Si no, ya sabéis, este vídeo deja las migajitas para volver a él, para no perderse. Volvamos a tomar conciencia de la respiración en nuestro cuerpo. Volvamos a tomar conciencia de lo que llamamos vigilia. Volvamos a respirar para vivir en esta realidad. Volvamos a abrir los ojos para dejar de ver ese mundo de fantasía donde incluso podemos volar. Ya sabéis, muchachos, somos uno. Soy otro tú.